Pasó junto a Chequia. También se encuentra como esta mañana en el arranque Javi Porras, entrenador en este caso del Chano Torcal, segundo entrenador, y también de la base del Dolmen Santequera. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué partido espera? Francia-Polonia, categoría femenina, la cual estamos viendo muy igualada, y en una tarde donde los resultados, quitando España, que ha vencido a Francia con un resultado abundante, porque finalmente lo ha maquillado el conjunto galo, el Chequia-Polonia en este caso, ha estado muy igualado, ¿no? Sí, esperamos un partido igualado en el que Francia vino con mucha fuerza después de ese empate contra España
como visitante. Vimos que Polonia hizo tres partidos muy buenos en la fase de grupo, así que esperamos un partido intenso en el que esté igualado y se resuelva al final. Una Polonia que parece que iba a ganar sencillo, pero que también ganó por la mínima al final, por un gol y sobre la bocina también, porque tuvo opción de haber empate en ese encuentro, ¿no? Así es, la categoría femenina se está resolviendo por poco, son pequeños detalles y eso es lo que está haciendo bonita este campeonato. Por cierto, un campeonato donde estamos viendo también algo muy bonito, las gradas de la Argüelles. Había mucha gente viendo a los hispanos, obviamente, al equipo local, pero también vemos ahora a polacos y a brasileños hermanados, ¿no? Friendly Poland and Brasilia. Sí, aquí se hermanan con el equipo del grupo rival, así que la verdad que está muy intenso, muy bonito. Antequera siempre ha sido ciudad de balonmano, se está notando con los hispanos y con la hispana, así que muy bien, muy bonito el ambiente que se está viviendo. Una carrera que vamos a ver a las 8:30. ¿Qué partido esperas en ese España-Chequia, en este caso? Bueno, no será rival fácil Chequia, creo que España tiene que trabajar mucho en la victoria, pero esperemos que podamos tener otra final española. Pues de momento los brasileños tirando del carro, animando a los polacos. Mueve Francia para convertir Mathilde Mely. En este caso, una Francia que viste de azul, que forma a la izquierda de su pantalla, de blanco a la derecha, y lo hace Polonia. Los colegiados portugueses, los cuales quizás hemos visto quizás menos en este caso. ¿Cómo va la tabla de goleadoras? ¿Tenemos alguna de la calle que está pendiente? Sí, tenemos al número 36 de Polonia, con 18 goles. El especialista en los penaltis, en los 7 metros. De las tres máximas goleadoras de la competición, así que veremos hoy en qué, qué partido Sobenka, nos hace. La capitana. No, de momento no acertó en ese lanzamiento la escuadra que viste de blanco y precisamente era Sobetka lo que le intentaba. Ahora la pivote francesa que convierte a las mil maravillas. Francia que ya coge ventaja de más dos. Importante seguro para Mónica Margel intentar que al igual que hemos visto con España-Francia masculino, la de ventaja o la desventaja en este caso no sea más de dos, ¿no? Sí, siempre es importante tener esa ventaja, te hace ir más cómodo, defiendes más tranquilo, atacas mucho más cómodo, todo parece que sale mejor, así que es muy importante ponerse por delante pronto. Balón a la esquinita, la parada ahora de la cancerbera francesa, gran acción ahora de Melin Canty, moviendo Francia y la parada ahora de Zúñiga, exponiendo también la cancerbera, en este caso polaca. Partido también que ha arrancado trepidante, porras. Sí, son equipos con ritmo alto de bola, así que iremos a ver muchos ataques, transiciones rápidas y mucho juego directo. Moviendo de momento, vamos a ver lo que meta. Moviendo el equipo de Capelli convirtiendo. Lo que más le gusta a la escuadra gala. Ya pone el más 3. Esperemos que no se rompa rápido el partido, ¿no, porras? No, esperemos que tengamos tensión hasta el final, que es cuando más disfrutamos. Bueno, escuchamos al público polaco, al equipo masculino junto a los brasileiros, que se han sacado hasta una confeta, una bucela, les recordará del Mundial 2010, donde ganó España. Moviendo Polonia, la va a perder contra Daque. Quickly, French, y para adentro, sin complicaciones para la cuadra gala, marca Iris Peltier, escuchamos el tiempo muerto polaco, arrancó el combinado de Mónica Margel, algo desconectado, escuchamos, y ahora te pregunto porras. Mamy dużo czasu, więc spokojnie, nie chcimy tego wiosku! Pues ahí teníamos la conjura de la escuadra que viste de blanco. Que seguro que ha leído un poco la cartilla Mónica Margela, la suya, porque no se esperaba estos primeros 5 goles en 5 minutos y ya menos 4 en el número 1.
Así es, le señalaba mucho la zona de la defensa, creo que es lo que más le preocupa ahora mismo a Mónica. Es verdad que el ataque no están convirtiendo, pero la portera de Francia está muy acertada, entonces le recriminaba un poco la actitud de la defensa y esos goles fáciles que está convirtiendo Francia. La capitana Sobezka, vamos a ver lo que inventa. Mueve Polonia, zona frontal del área. Y finalmente habrá golpe. Moviendo en este caso por la izquierda. Y el lanzamiento que detiene ahora, como puede Melina Cantín. De la contra Francia, que no saca 7 metros. No sé cómo lo has visto, porra. En ese lanzamiento, perdona, de Moren Gallet. Nada, ha sido acción de juego. Qué pena, porque Polonia pudo poner el 5-2 y ahora este ataque se vería mucho más bonito de cara al 5-3, pero no. De momento la va a perder y va a cometer quizás falta, pero es que los colegiados a jugar. Era Natalia Pączkowska, era la jugadora polaca, en este caso la pivote. Y ahora sí habrá golpe. Y los primeros minutos del partido. No lo entiende la grada del Fernando Argüelles. Va a ser para la capitana, para Sobetka, la máxima goleadora de este equipo. Moviendo Francia. Primera superioridad que va a tener la escuadra. Que dirige Gregory Capel. Vamos a ver lo que inventa. Momento a la esquinita para errar el lanzamiento. No confiaba mucho en esa penetración la extremo zurda. No ha sido lanzamiento al corto, pensaba que la portería se iba a mover al largo, se ha quedado en su sitio y ha echado fuera el balón totalmente. Y ahora se retira Zúñiga, entra en su lugar Magdalena, ataca Polonia sin portera, recuerde, para hacer el 7 contra 6, el 6 contra 6. Moviendo de momento, vamos a ver lo que inventa, zona frontal. Puede buscar el lanzamiento, lo va a intentar, la deja para su compañero, el aclarado. Qué pena pérdida de Polonia. Habrá golpe, ya sabe Zúñiga, para que no le piden desprevenidad. Moviendo Francia. Arranca desde atrás. Con calma de momento, recibiéndola en la zona frontal. En este caso, convirtiendo Francia. Lo hace Mathilde Roy. Qué bien lo vio también Mathilde Melik. Porque era la número 15, quien defendía la frontal. Y cómo vio a su compañera sola. Cuando ya la línea defensiva, en este caso, ese 2 contra 1, lo estaban haciendo su compañera, ¿no, Porras? Sí, están jugando muy rápido, con desplazamientos laterales muy rápidos, buscando ese 2 contra 1, y lo está saliendo muy bien a Francia. Moviendo ahora la pivote, podía para quedarse en el esférico, finalmente no, Zúñiga que no llega. Marca Francia, marca la cancerbera que lo celebra con todo. En este caso, golito para Melina Cantín. También gusta, ¿no? Marcar de portería a portería. En este caso, por sí, los porteros disfrutan con esos lanzamientos, aunque no todos se atreven, porque si falla parece que está obligado a marcar, pero bueno, al final es lo que trae la inferioridad, que deja la portería vacía y siempre te arriesga que si la portera lo para, tenga ese lanzamiento fácil. Haciendo otro de presencia en la MOPA, vemos ese tanto. Combinado galo, en concreto de la cancerbera, que viste de negro, que se llama golpes en el pecho para celebrar esa jugada, esa acción. Sigue animando la grada del Fernando Argüelles. Polska, Polska, brasileños y polacos hermanados. Vuelve a salir ya Zúñiga porque vuelve a haber igualdad. Y marca Polonia, escora gol. Of Polonia. Se va a ir a descansar, pero de hecho vuelvo. En este caso lo intentaba Alexandra Soska. Y ahora golpe de Guerrier, pedía el público ataque. Pero Porras llegó tarde ahora la línea defensiva a esa ayuda, ¿no? Sí, han llegado muy, muy tarde, movimiento, entonces no estaba posicionada como para sacar el ataque. Vamos a ver lo que mete el lanzamiento. ¡Qué paradón ahora! ¡Olivia Zúñiga! Haciendo, pues, notar sus habilidades de bajo palo. Moviendo ahora al pivote.
Y de portera a portera. Y tiro porque me toca. Aparece Melina Canté. Cantín. Moviendo Francia de nuevo. Una Francia que ha salido muy activa. Que va a convertir en ese costado zurdo. Como te decía, el combinado de Gregory Capel ha salido con las ideas muy claras, Porras. Sí, Polonia se está atascando. Su juego pasa por el pivote. Esa es, dos contra uno que siempre buscan con la número 6, pero esta vez no le está haciendo efectivo. Lleva tres pases errados. Ahora la ha parado bien la portera en el ataque anterior, entonces le está costando mucho. Ahora vemos que se abre el pivote y buscan otra solución. De momento, vamos a ver lo que inventa. Zona frontal. Va a llegar ese balón a los pies. Puede correr Francia, lo va a hacer. Que le gusta al combinado blue. Y por adentro. Gol de Iris Peltier. Está claro que Mónica Margel este encuentro de partido quizás se lo esperaba. Pero no tan pronto. Creo que cuando en 10 minutos te marcan 7 goles de diferencia y ves que tu equipo no tiene solución en ataque, no te lo esperas nunca. Al final la portera francesa también está muy acertada. Nunca sabes cómo buscar la reacción de tu equipo, aunque ha buscado ya tiempo muerto, está cambiando el juego en ataque, se estará viendo sobrepasada en estos momentos. Primer tercio de la primera mitad superado. Mueve Francia. Lo hace Matil. Moviendo todavía el combinado blue. Ahí ven los colegiados que adelante. Va a Guerrier, se la va a jugar. La agarra en el brazo. Y habrá el golpe. Toma ahí ya Naya Ballarín agarrando el brazo para que no cargase al 99 que viste de azul. Moviendo de momento Francia. Aventurita a la esquina, a la extremo, que no convierte, erró, tenía algo más, es cierto también, Iris Peltier, en el momento de destacar esta oportunidad de Polonia, también para meterse el partido, va a conseguir ahora, gol en este caso, para las chicas que visten de blanco, lo hacía Nicola Glebowska. Viendo Guerrier, apertura en la esquinita, otra vez a la lateral zurdo, ahora no perdona. Iris Peltier, lo que tiene en las extremos y los extremos. Fallan una, pero ya dos, ya es raro. Sí, están buscando mucho aquella extremo que lance. Polonia lo está dejando muy libre, está encontrando allí un hueco muy, muy fácil de marcar a Francia. Te digo, tiene que mejorar Mónica Margel la línea ofensiva porque escora gol Poland, escora gol French, is the same result. Es decir, marca una, marca otra, es el mismo resultado. Así es, creo que cuando vas perdiendo tienes que buscar la manera de cambiar tu defensa, de hacer algo diferente ya que no está sirviendo, pero creo que no es tanto la defensa de Polonia, sino como la falta de acierto en el ataque de Polonia. Good defense now for French. Y buena parada. ¡Sai! No, gol. ¡Score gol! ¡Pola! Es casi la para. Moviendo de momento la cuadra que viste de azul. Vamos a ver lo que meta Guerrier. Apoyándose ahora a su compañera, Mathilde Roy. Other game, Mathilde Roy, Mathilde Melik, Mathilde Roy, Mathilde Melik, tiro porque me toca, Mathilde, fall. Hay falta, but no 2 minutes, no hay 2 minutos. Esto, ahora vamos a ver lo que inventa, la pinta, intentando la hora de nuevo, lanzamiento de abajo, safe of Olivia Zúñiga. El contraataque. Quickly. ¡Atac! ¡Qué golazo! Ahora de la lateral diestra. En este caso para Polonia. El gol de Julia Sajak. Para poner con la tontería a 5 a Polonia. Sí, en sus primeros partidos vimos esto, que Polonia con las paradas de su portera buscaba muy fácil el contraataque, que les vino muy bien, hoy no lo encontraba hasta ahora, creo que es una de sus bazas. A punto de llegar al Ecuador de la primera mitad, Niartu
15 minutos. Moviendo Francia la pivote. Parado. Safe. Olivia Zúñiga. Increíble, increíble esa parada. Está muy bien también la cancerbera por la caota, ¿eh? Sí, creo que ha demostrado durante todo el campeonato que tiene un nivel alto. Ha empezado el partido con dudas, pero ahora está sosteniendo a su equipo. Moviendo ahora, vamos a ver lo que inventa Francia. Buena frontal, va Guerrier para Matil. Otro Matil, ahora es Lua. Mientras tanto, Denisa Chain. In French. Moviendo en este caso ya la extremo. Lateral Guerrier, paro central, Matil. Lateral Matil, Lua. Matil Melik. Matil Roa, a la esquina Guerrier. ¡Oh, Deregay! ¡Otra vez! ¡Olivia Zúñiga! Y de momento, robo por adentro. ¡Qué pérdida más tonta, con perdón! La que ha cometido en este caso Polonia y marca. Matil Melik, escora gol. Matil Melik for French. Sí, lo que hablábamos esta mañana, por pequeños detalles de un más 4 te da un más 6 con lo que eso conlleva. Moviendo ahora, lo va a intentar Polonia. Va a valer el tanto para la escuadra que viste de blanco. Sigue su público animando. El marcador que sigue igual, es lo único malo de 6 results. Y algo hay que cambiar, ¿no? Si quieren recortar distancia, Mónica Margel, que ahora creo que le vamos con la pareja de portugueses, los cuales de momento pasan desapercibidos. Sí, estaba pidiendo un par de pasos, tanto en el gol como ahora en el ataque, pero los portugueses lo tienen claro y le han dicho que no protesten. Que se sienten y que disfruten del juego francés de momento. El lanzamiento y para adentro. Gol de Charlene Guerrier. Qué pena, porque Olivia estuvo a punto de volver a pararla en este caso, Javi. Sí, es una portera que para mucho más por arriba, a media altura, que en esos lanzamientos que le vienen en bote. Ahí le castigan más y bueno. Aún así, creo que era un buen lanzamiento del lateral hacia el centro. Moviendo ahora, vamos a ver la finta, zona central. No busca lanzamiento Polonia. Hay posibilidad de pasivo, el lanzamiento. ¡Qué pena! Se fue fuera el de Alessandra Sotka. Quiere correr, quickly attack for Fred. Pisó. It is an invalidate this action. Estaba invalidada, terminó pisando. Moviendo ahora Polonia. Va a ser golpe, sigue teniendo posesión. La cuadra, en este caso, blanca. Anda, por cierto, Ángel Jiménez empieza a anunciar quién va a ser su próximo fichaje. Lo tenemos aquí, nosotros ya lo sabemos, es universitario, juega en la selección, dan varias pistas. Tendrán que hacer sus cábalas. Moviendo ahora el conjunto que viste de azul. Mónica Margel, que dialoga con su cuerpo técnico. Camino de los últimos 12 minutos, la distancia de las 6. Tiene que hacer algo para irse al menos mínimo a 3, ¿no? Por raza, descanso. Sí, tienes que intentar que la diferencia sea lo menos posible. Al final vemos como esta mañana que incluso una diferencia de 5 es posible salvarla, pero al final cuanto más cerca esté siempre hay más posibilidades. Moviendo ahora de nuevo el combinado galo va, en este caso era Wendy Semedo. De momento lanzamiento los dos últimos arriba, quizá algo de precipitación. Sí, han entrado las rotaciones de Francia, un poco fría, hasta que no empiecen a coger tono de partido, han precipitado. Ahora veremos si puede aprovechar Polonia y entrar en el partido. Moviendo ahora, vamos a ver lo que inventa.
Era la capitana, la vuelve a tener ella. Buscando la pivote, pérdida, quiere correr Francia, a punto de cometer paso, puede ser, por Ras. Sí, estaba al límite, pero... Ha rectificado a tiempo, ha rectificado ese bote. Y marca de nuevo Francia. Se gusta el equipo, en este caso de Gregory Capel, de Luis Pélisson. Moviendo a las francesas. Y ahora les toca a las polacas. De momento moviendo Luciana Sobetka. Aleja para Alessandra. Otra vez en la esquinita, en la lateral, al extremo. El palo dice que ese balón no entra. Será para. Va. En este caso, para Melina Cantín. Y en el otro área, posición para Zulia. Su polaco que sigue, cada vez más bocinas. Moviendo ahora la escuadra Cristian de blanco. Las polacas, dirigidas por Mónica Margel. Un momento moviendo, fondo central. La tiene la capitana. Mueve, tiro porque me toca. Vamos a ver quién se anima. De momento parece que va a ser Sobetka para adentro. Por algo porta, supuestamente, el brazalete. Porra. Y qué bien Francia. ¿Para dónde su liga el lanzamiento de Naya? Balarín. Corre por Sonia, se puede poner ahora. Y lo va a hacer por mediación de Alessandra Sotka. Llevo la repetición. Que se vuelve a poner a 5. Parecía hace poco un sueño esa posibilidad. Sí, dos paradas de la portera, dos contraataques de Polonia, juego directo, que se está atascando en el posicional, ya como vimos en la fase de grupo. Le gusta más correr que el ataque parado. Realmente la mayoría de goles de Francia son a correr. Sí. Más allá contra España, pillando de prevenida a las guerreras. En el momento se medio para la pivote. Otra parada de Zulia, habrá 7 metros. Pero el momento increíble, incredible, the actuation of goalkeeper for Polska. Y ahora un minutito, 2 minutes for Kamila Rysicista of Poland, Polska. El lanzamiento va a Francia. El primero, el segundo, convierte Lea Bayuro. Espectacular. Qué bien materializó el tanto. En el momento moviendo el conjunto que dirige Mónica Margel. De nuevo, se echa abajo, atacando su portera. Recuerden que está en inferioridad. Le dicen one less player of Polska. Y va a convertir de todas formas, materializando esa gran acción a la contra Francia. Quiere responder rápido, pero por este lado nada, que juegue. No pide todo el banquillo. Tiempo parado. Gotera. Por el delegado federativo, el Kaiser Alemán. Está lloviendo fuera. Sí, está lloviendo, está granizando fuera, por eso estaba pendiente. Como se ponga el Kaiser. Cuando se ponga el tiki-miki, hay que jugar mañana. Exacto. Está preguntando a la voluntad en inglés. Porque solución hay poca en este pabellón. Es que en España, Chequia es muy guay a las 8 y media. There is one match more to help us. En Kalpastai, there is Chequia versus Spain. It's a match for now the final, the second final. This match, we now the first final. Yes, there is problem with the rain. Hoy, jugando bajo la lluvia. Sí,
Edmundo se ha venido de la piscina. Everybody canjear chute Fernando Argüelles. Because there is a good time for stay in the swimming pool. Y parece que sigue animando. Tiene un grupo de animación bastante interesante, Francia. Sí, al igual que la holandesa, ¿no? Vemos que trae bastante afición. Pero son los países que están más cerquita de aquí. También es cierto que Francia lo bueno que tiene es que tiene al equipo masculino. Cosa que Francia, que Netherlands no tiene. Pues, le ha quedado las ganas de animar a los franceses después del partido de antes. Javi, tu cara lo dice todo. La toalla ahora mismo en la esquina nos ayuda. Y el tiempo muerto de Mónica Margel, que aprovecha tiempo muerto. Le estaba diciendo ahora el técnico francés Grégory Capel. Eso no se puede. No se puede. Han aprovechado el ahí. Cooling break. También está Hugo Solís, colegiado de la mesa. Cosas del deporte, y ¿no? Que el más tuto al final. Fernando Argüelles. Más toallas. Con toallas no se puede jugar. Obvio. Hasta ahí llegábamos. Javi Porra. Mónica Margel, que dice, bueno, venimos mañana y remontamos, no pasa nada. A 8 minutos del tiempo de descanso. Only X minus for call time. Y sigue lloviendo. Graniza. La tormenta eléctrica, que no fue el día libre. Ha sido el día de más importante. Se puede empezar a pensar en no jugar. No creo. Creo que... entiendo que los voluntarios bueno, podrán... Hugo Solís a los Superman. Acaba de cambiarse la camiseta de la Federación Andaluza de Balonmano, delegación de Málaga, por el peto. Vamos a ver qué dialoga ahora con Antonio Ortiz. Así estará en la banda, entiendo, y cualquier gota en cualquier contraataque irá... Es peligroso eso también. Sí, porque no casi vamos sabe. A intentar escuchar. Se detiene el partido de momento. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Ok, 10 minutos. Stop the match. Thank you.
Pues a punto de reanudarse, Vicky, Other Kane, Team Match, H Minute por Finish the First Half, the First Time, and the result is 14 for French and 9 for Polska. Cerrando ahí el partido, Porras, ¿cómo crees que ha afectado a ambos equipos este parón obligado? Bueno, creo que empieza un partido nuevo. Al final le ha dado tiempo en 10 minutos a los equipos a tomar mucha nota de los entrenadores, a hablar con ella, así que puede pasar cualquier cosa. De momento Nicolás Klet Poska, que marca gol, escora gol of Klet Poska por Polska. Sobre todo ha tenido un descanso ya adelantado, ¿no? Así es, igual que veíamos antes de que se tomase la decisión a la entrenadora Mónica hacer un pequeño tiempo muerto, pues ahora le habrá tiempo a hacer un descanso dentro de la primera parte, que creo que le va a venir bien a Polonia. Escora gol of Mathilde Melik versus Olivia Zúñiga. Other goal for French. Polska. Viendo Polonia. Vamos a ver lo que mete Alessandra. Habrá golpe. Tenis fall. Posesión for Polska. Hay posesión para Polonia. Moviendo ahora la escuadra que viste de blanco. Moviendo de momento el esférico. Zona central. La tenía Magdalena para su compañera. Ahora para esta Alessandra de nuevo. Puede cargar el brazo. Y el gol. Tenis escuadra gol. But no count. Because the referee. Sin fall. Y ahora volviendo a intentar con la pivote y para adentro. Otra más de la pivote que está de momento manteniendo a Polonia. Porras. Sí, lo que no estaba consiguiendo con la jugadora número 6, tras el cambio en ataque de la pivote, están encontrándola mucho más fácil y vemos que ese es su fuerte, su juego con el pivote. De momento moviendo. Está la posibilidad de que mañana haya dos España-Polonia, ¿eh? Por cierto, que nadie se olvide, esto que Francia de momento parece tener el partido controlado, pero como tú decías, después de este parón, mi sensación es que Polonia ha encontrado un poquito más el camino, ¿no? Ve la luz al final del túnel. Claro, te da tiempo a analizar en ese momento que está fallando el rival. Vemos que han reseteado y eso es importante, que todavía queda mucho tiempo para poder darle la vuelta al partido. There was good opportunity for Polska, but French score a goal. Y moviendo de momento Alexandra para Polonia. Vamos a ver lo que inventa. Moviendo Lucina Sobetska, la capitana. De momento las goteras que se han olvidado. Moviendo Polonia, zona frontal, va a colgar Alessandra, busca portería, la deja para Sobetska. Está a la esquinita, al extremo, al lateral de la red. Posesión ahora para Francia. Wendy Semedo, la deja ahora para Mathilde Melik. ¿Debes player o French? Mathilde Melik. Wendy Semedo, de momento al poste. Luego escora gol. Es Mathilde Melik, quizás una de las mejores de Francia ahora mismo. Sí, creo que es la más determinante. Defiende en un 2. Juega ahí en su lateral, que da mucha uno contra uno a su equipo y puede ser considerada así la más determinante. Francia nos mata, Francia perdona. Vamos a ver si no le pasa factura, Porras. Ya ha tenido ahí para irse otra vez en más 6. Ahora tiene Polonia para ponerse más 4. Veremos que acaba todo, aunque la portera sigue estando muy acertada por parte de Francia. Vamos viendo de momento, vamos a ver. Lo va a volver a intentar Francia. Habrá 7 metros. There is 7 meters.
lanzamiento Matil Meli. Animando la grada de Polska para que erre Francia. ¡Qué calidad! Matil Meli. Cascal. Mucha calma para convertir ese lanzamiento. Sí, mucha calma y mucha calidad. Hay que tener sangre fría para hacer esos lanzamientos. De momento, moviendo Alexandra Pola Montepol. Alexandra, le dice idea, but the referee save this attack. Moviendo de momento Polonia, vamos a ver lo que inventa. Se la va a jugar finalmente, lanzamiento, travesa la madera. Quickly attack. Vale, let's go, French. And score a goal. This time, 6. Lea, Supercast. And answers, Polska. Game 6 is the difference of the score. El luminoso, 6 goles de diferencia. Moviendo Francia, se hablan entre ellas, Matil Meli con Matil. Moviendo momento. Ahora a la pivote, parada de Zuliba. Very good, goalkeeper Zuliba. But there is 7 meters. There is there was fault. Lo va a intentar ahora de nuevo Matil Meli. Amaga el primero, el segundo para dentro. Gol de game, score a gol Matil Meli for French. Otro más. Si algo tiene claro, es que los 7 metros los comete muy bien, la especialista francesa. Sí, esta vez la portera se quedó atrás para que no le evitase la vaselina, pero hace un lanzamiento muy determinante, lo tiene claro y siempre… De confianza, sobre todo. Moviendo ahora Polska. There is only 20 seconds for make one attack. One good attack. Polska. Alexandra, capitana, y el lanzamiento fuera. Shoot out. Y esto que va a terminar. 3, 2, 1. Finish the first time. Porras. ¿Cómo ha reaccionado Francia? Parecía que después del parón Polonia podía meterse en el partido. Finalmente 7 arriba al descanso. Sí, ha seguido, dio un empujón, pero ha seguido muy atascada en el ataque posicional y otra vez vemos que se va de máxima renta Francia, así que será complicado para Polonia encontrar ese ritmo. Pues todavía hay tiempo, there is time, in concrete, 30 minutes, nosotros que les vamos a dejar con las mejores jugadas, now the best action of this first time and after can hear come back for see the rest of the match. Volvemos enseguida, dejamos con la mejor jugada. Así que es importante ver ese lado. La parada.
come back, retour, because there is a relax in this match, because relax had made before el descanso ha sido antes, por lo tanto se reanuda el partido. ¿Crees que eso es buena, mala idea, que le ayuda a Polonia o a Francia, Javi? Bueno, creo que ayuda a Francia porque así no corta el ritmo que estaba acabando el partido, así que veremos cómo reacciona. De momento Zúñiga que sigue lo suyo. Other save of Zúñiga. And now there is a goalkeeper in Polska. This attack, Polska. There is six players. Ataque de 6 contra 6, vamos a ver lo que inventa la capitana de momento, dejándosela para su compañera. No hay espacios para buscar a la pivote. Otra vez, Polonia está muy atascada. Le dicen, hay días en sí. This attack. Sí, ahora saca la portera para atacar en superioridad. Aún así, no encuentra sus dos pivotes de referencia y vemos cómo levanta ya el pasivo el árbitro. Puede haber pasivo, vamos a ver, tiene que lanzar Polonia, se la comieron. Wendy Semedo, Matil Melik. Ale, ale, Matil Melik, 7 metros. There is other 7 meters for Matil Melik. De momento no ha fallado, ¿no? Que yo recuerde. No, aunque ahora cambia la lanzadora. Un poquito de descanso para el número 15. Va a entrar, en su caso, Lea Bayuro. Cambia la portera también Polonia. También va a entrar en Polonia. Ahora lo veremos. De momento convierte Lea Bayuro. Ha entrado, en este caso, Carolina Osotka, aunque solamente para el 7 metros. De momento Polonia, vamos a ver lo que inventa. Apertura en la lateral, central, otra vez la lateral, se la va a jugar Polonia. Vamos a ver lo que materializa ahora el equipo de Mónica Margel. Podía haber golpe y lo va a ver, le agarraron de la camiseta. Matil Melik, very good in defense, viendo Polonia, el carga y el travesaño. Y ahora convierte, no, al travesaño también, el travesaño, travesaño, tiro porque me toca. Era buena la idea de Lea Supercas, porras. Sí, era, se había encontrado la portera que venía del cambio, no sabía qué decidir. Había decidido por la vaselina porque la portera estaba corriendo hacia atrás, pero se le escapó. Moviendo ahora Matil Melik. Vamos a ver lo que inventa. De momento la esquinita para Supercar. Llega ahora, en este caso, Wendy Semedo, que la deja para Matil Melik. Sigue el suyo, la escuadra que viste de azul. Matil Melik para su compañera. Y esta que saca el golpe. Denis Ford, Ford French. And now, Gregory Capel, coach of French. Speed with her players. Poste y para adentro. Ajustadito este lanzamiento. Todo cuenta y todo suma. En este caso, Javi. Sí, un lanzamiento muy ajustado, muy difícil para la portera. Muy buen gol de parte de Francia que se va en el marcador y va a estar muy complicado para Polonia. Preparada Guerrier para entrar. Puede haber falta en ataque, lo hay. Fall of attack. In attack. Viendo ya Francia. De momento las goteras que se han olvidado. Mueve la escuadra que viste de azul. Buenísimo la pedía. Batín Feliz que se apoya. En la derecha. Hacia la izquierda. La cinta. Finalmente la falta. En este caso. Sobre la jugadora Gala. Muy tranquilo, Capel, ahogando con la suya. Convirtiendo ahora Francia en concreto. Lo hacía a dorsal número 9, Iris Peltier. Cuando sigue atacando a portería vacía, Mónica Margel.
Javi, no sé yo si realmente cuando te vas a 9 la diferencia es la idea de seguir apostando por esa, no sé, por ese, bueno, tipo de juego. Sí, al final lo que vemos ahora es lo que intenta Polonia, encontrar ahí una superioridad clara con los dos pivotes y quitando a la portera, pero se le está atascando, es la primera vez que lo hacen efectivo. Ahora falla Francia, tiene la oportunidad otra vez de recortar. Pues marcó Alessandra, salvada ahora por el circuito de los colegiados, porque la posesión era para Francia y tenía una buena situación en el extremo diestro, pero terminó pisando la jugadora que he visto de azul la línea de fondo. Por lo tanto, vuelve a ser posesión para Polonia, pero tiene que darle una marchita más a este ataque, ¿no, Javi? Sí, ahora sorprendente que Francia busque que la número 15 vaya al avanzado teniendo dos pivotes, porque encontraría fácil Polonia el 3 para 2 en ambos costados. Pero bueno, es algo arriesgado esa defensa, pero al ataque de Polonia parece que todo le sale bien a Francia. De momento moviendo, vamos a ver. Lo hace Polonia, lo hace la capitana. Pedían algo más ahí, el banquillo francés. A punto de robar, hay golpe de default por Polska. La va a poner ya en movimiento, van a quedar pocos pases, creo que han dicho dos. Lanza finalmente, muy arriba. Otra oportunidad perdida. Lose other action. En this ocasión, Polska. Moviendo Francia. Se le va a hacer muy largo, me da la sensación del partido a la escuadra por acá. Sí, esto nos perjudica si conseguimos la victoria después España, porque ellas van a llegar con muchas rotaciones, con muchos minutos de todas las jugadoras y un poco más de descanso. Veremos si nosotros conseguimos lo mismo contra Checa. Partido complicado sobre el papel también. Arcando ahora para Francia, Naya Malarín. Un grupo que estuvo muy reñido, pero no está claro. Sí, Francia y España estaban en el grupo muy sencillo con India. Tampoco hemos visto realmente a España de frente quitando ese partido entre ambas, ¿no? Así es, no hemos visto el nivel, aunque viendo lo visto, creo que eran las dos más fuertes que estaban juntas en el mismo grupo. Veremos con qué nos sorprende Chequia, pero creo que Francia es un rival muy, muy duro de batir. De hecho, terminó en empate ese partido entre Galas y Guerreras a 27, si no recordamos mal, tirando de memoria ahora mismo. Moviendo ahora Polonia, arriba de nuevo, no encuentra portería. Polska, Donsi, escora gol. Y luego que sigue entrando en cada ataque a dejar bonita la moqueta. La afición francesa con voluntarios incluidos, que no desfallece. Dándolo todo, Matilde Meli. Se han tomado bien la derrota. Y para adentro. Bueno, otra vez está claro, ¿eh? Hay alguno que dice que ha hecho un gran partido perdido y está rayadete, y hay otro que dice que ha hecho un gran partido y ya está. Pues, con la puntería, 10 arriba, ¿eh? Se ha ido ya Francia. Y sin pisar el acelerador, me da la sensación. Porras. Sí, lo tienen todo muy controlado. Hemos visto que Polonia no ha aparecido en el partido respecto al ataque y ahí ha sido donde ha venido la gran diferencia. ¿Qué tiene que pensar Chequia ahora de cara a medirse con España? Cuando el primero de tu grupo cae de 10 ante el equipo que ha quedado segundo de tu rival de después. Bueno, ante una semifinal nunca hay favoritos porque influyen muchas cosas, pero bueno, creo que le puede venir bien a España también para coger confianza y saber que tienen en sus manos una final. Mientras sea confianza de la buena, que no que empecemos perdiendo y haya que remangarse más de la cuenta. Pérdida ahora de Francia, sorprendentemente. La va a poner Olivia Zúliga. La afición polaca que sigue animando, dándolo todo a pesar de que el resultado ya es bastante desfavorable, es cierto que van 9 abajo, pero la verdad es que la distancia, a pesar de que quedan 20 minutos, cierto, parece algo insalvable. Cuando el tiempo muerto ahora lo pide Mónica Margeles, vamos a escuchar a Polonia, vamos a escuchar
a la escuadra que viste de blanco, que no ha perdido el tiempo muerto. Escuchamos y ahora comentamos. Dice Today, time out. Solicitado para intentar desatajar obviamente ese ataque y sobre todo animar la suya, ¿no? ¿Borras? Sí, buscar una reacción, algo que te intente meter en el partido con 2-3 goles y a partir de ahí ver cómo reaccionan las francesas, pero las veo muy sólidas, tienen las ideas claras, veremos si inventan algo nuevo, una defensa más arriba. Vamos a ver, porque quitan el ataque 7-6, así que veremos qué. Que nos sorprende. Un momento, moviendo ese balón. Lo hace Polonia. Moviendo las chicas que visten de blanco. Zona central, a punto de robar Francia. Recupera la posesión. Bueno, pues me haciendo la capitana. Vamos a ver ahora. Grisesista. A la pivote. Y está. Que saca el 7 metros, tendrá que pitarle el colegiado portugués. Sí, bueno, lo tenía claro, pero la decisión la ha tomado un poco tarde. Espero comprobar que ese balón termina hacia fuera. El lanzamiento va a ir en la capitana de nuevo. Convirtiendo para Polonia, en este caso, Lucina Sobetka. Pero bueno, se pone a 8. Realiza al menos los dos dígitos, que también psicológicamente es importante, ¿no? Sí, cuanto más se recorte y más ante una diferencia sin tan grande, parece que está ahí, pero bueno, todavía queda mucho. Moviendo Francia. Vamos a ver lo que mete ahora. La deja para Guerrier. ¡Qué mano de Olivia Zúñiga! ¡Oder again! ¡One very good save! Olivia Zúñiga y el técnico francés que se desquiciaba un poco. ¿Qué quería en este caso, Porras? Sí, parecía que estaba quejándose de que habían empujado a la lanzadora, aunque creo que estaba bien defendido por parte de la Polonia. Y otra parada de Zúñiga. ¡Espectacular! Olivia Zúñiga. Moviendo ahora. Quiere defender Polonia. Tiene que hacerlo. Se pondría a 7 ahí ataque. There is attack for pérdida por Carlos Dispol y ataca Francia a la carga el combinado de Gregory Capel. Ya lo gana con su banquillo muy vestido, sonríe poco pero se le ve. Está contento, ¿no?, con el juego de las suyas, Javi. Sí, bueno, está concentrado. Creo que está viendo que las suyas están haciendo un buen papel. Estará tranquilo. Realmente la pregunta es, ahora mismo, si hubiera que dar un porcentaje, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de que Polonia levante esto? Bueno, acaba de marcar precisamente Iris Peltier para poner de nuevo al 9 a su equipo. Ahí realmente... ¿Más de un 10% de probabilidad que en 18 minutos? No, creo, ¿no? Ahora está mucho, ¿no? La frase muy de moda, ¿no? Ese porcentaje que del Real Madrid con las Champions, ¿no? Que existía un 1% o algo así. Y se hizo, pero creo que aquí es mucho más, eso es otra más cosa. Complicado. El Madrid es otra historia. A la carga, Iris Peltier. ¡Escora gol! The second goal consecutive for French. Order for the number 9 of the blue team.
A la carga de nuevo Polonia, vamos a ver lo que inventa. De momento con pasividad, dejándola ahora a la lateral. Esta para la central, a punto de robar de nuevo Francia. Tiene que haber aviso pasivo. There is a time, more time for this attack of Poland. Y finalmente, easy. For goalkeeper. Por cierto, sigue la misma. Sigue, en este caso, Medina Cantín. Y ahora posesión para Francia. Llegando el Ecuador de la segunda mitad. Near to 60 minutes. Cuando de momento va a atacar Francia. Preparando también Capel, cambio, rotando, como tú decías, también por las jugadoras, ¿no? En este caso va a entrar Matilde Canero. Sí, creo que es lo más normal, que estos partidos sirvan para descansar, para que todo el mundo ruede y para que se disfrute de este resultado. Realmente, es decir, si este partido es sencillo para Francia, el haber tenido dos partidos a priori fáciles y uno complicado, ¿cómo le puede afectar para la final de cara a que se vea como un resultado adverso? Bueno, siempre es complicado, pero son jugadoras que de mucho nivel, en el que seguro que todas han visto ante un resultado adverso y no debe de afectarle no más que jugar una final del mundo. Entonces creo que tienen bagaje suficiente para afrontar una final, no creo que le afecte, y sí creo que sí le viene muy bien la rotación y el descanso ante una final. Qué bonito suena eso, final del mundo, Final World Cup. De momento, moviendo, University, yes, but it is Final World Cup. Moviendo Francia, vamos a ver lo que inventa. El recorte para adentro, espectacular la finta, mejor la definición, en este caso para Guerrier. Y a la contra, Alessandra. Era Olivia Stepanek, que recorta distancia para las suyas. De nuevo Francia, la lateral, que también se anima a la fiesta, convirtiendo esa acción. Pues el partido también entra en un poco corre-calle, ¿no? Gol. No, relax. Sí, ahora se parten las defensas, las jugadoras ya están relajadas, tanto Francia con los brazos un poco abajo por el resultado, y Polonia porque no encuentra solución. Entonces al final se parten las defensas y entran la penetración. ¿Qué ha ocurrido para que Magdalena Valguer no haya encontrado ninguna opción en ningún momento? Muy superada Polonia para lo que esperábamos. Sí, esperaba un partido más igualado. Creo que la defensa de Polonia no ha sido lo que fue en fase de grupo. Se ha visto muy superada ante los cruces sucesivos de Francia y ahí ha perjudicado. Después en ataque, como vimos, ante Chequia y ante Chile pudieron correr mucho. Hoy las francesas no las han dejado porque siempre terminaban su ataque. Así que se ha visto que sin opciones. Ha habido, cuando ahora parece ser un golpe, están ahí abanicando la jugadora polaca. ¿Crees que ha habido mucho trabajo de vídeo? ¿Mucho sí, other match and coach? Sí, creo que bueno, a estos niveles siempre hay mucho scouting. Creo que estaban bien asesoradas las francesas, en el que el juego de Polonia estático basaba por las pivotes, muy bien cubierto por parte de las tres de Francia ese pivote, así que ahí se ha visto superada Polonia. Eso y sobre todo un buen arranque, ¿no? Que ahí ya lo habíamos dicho, 6-1, 6-1, que ya ponía una distancia de 5, que lo único que ha hecho es ampliarse, pero quién sabe mejor a 9-8, pero un poco más. Sí, al final un arranque muy explosivo de Francia, la portera suya acompañado con muy buenas paradas, y al final cuando te ves desde el principio con esa renta, el brazo es mucho más fácil de sacarlo y todo parece que sale. Guerrier, Montfrench, Andrix,
7 metros. 7 metros. En esa acción que buscaba Francia por medio de Delon. Ahí vemos cómo se caía. Que va a ser además, no, va a convertir, o al menos lo va a intentar. Lía Bayuró. El primero, el segundo, escora gol of Lea Bayuró. 10 arriba, order again, this time of 10 goals. It is important, very important, this result. Y ahora buena parada de nuevo. En este caso sigue Martina. Melina Cantín. Guerrier, Wendy Semedo. Right, center, left. Center, right. Guerrier. A la pivote de Erice. Bueno, el técnico francés alucina porque entiende que era falta. Y que anota es Polonia. En este caso. Escuela gol of Olivier Szczepanek. Está molesto. Por Pola. A pesar del resultado, sigue protestando las decisiones arbitrales. Eso significa que está muy metido en el partido y que no se fía. Pues si no se fía con un más 9 y a 11 de la conclusión. Va Guerrier, arme el brazo. Derechazo para adentro. Guerrier Charlet. Y responde Polonia. Estamos en un golpe, 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 golpe. A ver quién gana. De momento, obviamente, lo hacen las francesas. Aunque ahora convirtió Olivia Dongalska. Eso sí, sí, siempre convierte a la francesa. Y luego lo que hace es maquillar el brazo a Polonia. Algo falla, porras. Sí, hemos visto un dato curioso, creo que ha habido solo dos minutos por parte de Polonia y solo la primera parte. Creo que eso denota la falta de intensidad por parte de los dos equipos en defensa, pues Francia porque no lo ha necesitado y Polonia porque no lo ha encontrado. Y es la clara muestra de que los ataques se están sobreponiendo mucho a las defensas. Pues de nuevo a 7 metros. Matil Melik de nuevo a escena. Vamos a ver lo que inventan. De momento se toma su tiempo. Sin duda los colegiados. Brazo derecho. Amaga el primero. Amaga el segundo. Para adentro. Matil Melik. Suma y sigue. No perdona. Joder, game. Tengo goals of Fares. Moviendo de momento Polonia. Vamos a ver lo que inventa. El lanzamiento ahora polaco y la clava en la portería. En este caso era Olivia Dongalska que convirtió frente a Melina Cantín. Y ahora, por cierto, se va a retirar para que entre la buena cervera. Mari Erambal. Importante también tener metidas las dos porteras, ¿no? A falta de 10 minutos. Sí, no sabemos nunca qué puede pasar a nuestras porteras, así que es muy importante estos 10 minutos, por si a la final la número 13, Medina Cantín, no está y tiene que jugar su compañera. Tiempo muerto. Escuchamos ahora al combinado francés. En este caso lo hacía el conjunto. Lo solicita Mónica Margel y finalmente escuchamos al técnico francés. À un moment donné, c'est après, il y a du shoot et après on remet à la largeur. Elle commence à être un petit peu statique. Essayez aussi toutes vos attaques d'abord et derrière, bien sur les extérieurs. On ne veut pas dire que la touche est l'année. D'accord ? On les fait viser d'abord avec des ballons un peu extérieurs. D'accord ? À mon avis, soit ils leur prennent une coup de folie, elles vont sortir, soit elles sortiront plus sur les montées inversées, d'accord? Donc d'abord fixation là-bas, 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 et après on se resserre pour envoyer les touches. D'accord? Pues ahí teníamos ese tiempo muerto. Time out.
of Polska, but we listen to France or to French. Y ahora moviendo Polska, moviendo Polonia. Últimos 10 minutos ya de partido, esto se acaba. Y claramente parece que la finalista, la primera, va a ser Francia. Volveremos a repetir el partido que tuvimos el miércoles, partido bonito, con suspense, con diferentes tipos de partido, iniciativa y de vuelta. Lo tuvo todo, la verdad, para disfrutar primero de una España-Polonia y luego de un posible España-Francia en una final femenina, que ahora confirmaremos horario. Creo que va a ser cerca de la tarde. ¡Corre ahora Guerrier! Más sola que la una, porra, no sé qué pasa. Sí, vuelve a atacar Polonia con el 7 contra 6. Sigue sin salirle, así que Francia encuentra los goles muy fácil. It is very difficult play when all action no finish good. ¡Qué golazo ahora! Buena acción, very good action of number 6, Natalia Pankowska. Pero responde Francia. Es el problema, que cuando hace algo bien Polonia ya está Francia respondiendo y rápido. Sí, creo que cualquier acción que Polonia trabaje en ataque, Francia sabe cómo contrarrestar. Le está costando desde el principio Polonia. Por eso estamos viendo resultados tan abultados. Como viene de momento, vamos a ver lo que meta. Apertura en la esquinita y para adentro. Marca Alessandra Blusko para Polonia. Moviendo ya Francia. Dialoga Gregory Capel con Noemi Pelisson. Moviendo la francesa, mueven las galas. Guerrier. Vamos a ver lo que meta. España, momento de disfrutarlo y pensar ya en Polonia, esperando a que jueguen las chicas. Para ya irse a descansar de verdad. Ayer estaban todos jugando las cartitas en el hotel. Mientras yo voy un poquito para la noche a la Anteguera para refrescar. Y después de este partido, recuerden, sufrió de goteras el pabellón, pero finalmente va a aguantar el partido cuando se llegó a dudar si lo iba a hacer en las buenas condiciones. 7 minutos, va Francia, Guerrier, que convierte. Espectacular, Charlene Guerrier, porras. Sí, creo que una jugadora muy determinante junto con la número 15. Una lateral muy fuerte con un lanzamiento espectacular. 2 minutos, llevábamos tiempo sin verlo. 2 minutos. For acción. Clea Delon of French. Llevamos tiempo sin verlo, sin ver 2 minutitos. Al rincón de pensar el momento de superioridad para Polonia. Apertura de la esquinita y convierte el momento, parece. Ha salido entonada ahora Alessandra Glusko, la número 7. Y ahora ahí arrastrando la zapatilla. Escuchamos también la pega ahí, lo escuchamos todo. Son los sonidos que nos gustan en realidad, porra, los sonidos de verdad del balonmano, ¿no? Así es, eso es lo que se vive ahí abajo a pie de pista. La resina, esa zapatilla calentando para salir en las mejores condiciones posibles. Por cierto, tenía un pegote Polska, okay, tenía un pegote Polonia de pega. De acumulo. Madre mía, lo que tenía, ¿eh? Esto no pasa tanto para recoger los pelillos del perro y se lo lleva todo bomba, ¿eh? No te deja la camiseta regular, luego pegajosa, te pega a todos lados. Pero... Sí, es complicado sacar la resina de la camiseta. De momento moviendo. El otro día nos contaba, en este caso, creo que era Soto, Paco Soto, una anécdota con la resina, que era que una vez se fueron a jugar a un pabellón de pueblo, creo que era uno de los días nuevos, donde nunca había habido balonmano, y la responsable de limpieza, la limpiadora, le dijo al día siguiente, dijo... Oye, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis subido los pitos o algo? Como dejaron el pabellón. Cosas que pasan. Anécdotas del balonmano, sobre todo en sus buenos tiempos, cuando empezó a aparecer la pega. Así es. Y otra vez, ¿eh? Le ha cogido el cuchillo ahí.
Gluskov, Alexandra for Polska. De momento intensa, ¿eh? Es la única opción que está encontrando en ataque, aunque es cierto que en defensa sigue habiendo un agujerito y por lo tanto la distancia sigue siendo de 5 minutos. Habíamos comentado el máximo voladora estaba. Estaba la número 36 de Polonia. Es la capitana. La capitana y lejos de Francia la número 15, que es verdad que hoy ha marcado bastantes goles. Veremos cómo, estaba, ¿no? cómo acaba con 13 goles y la número 36 con 18. Y ahora tendrá la oportunidad la siguiente semifinal, la 9 de Chequia y nuestra Maidre Barrios, la 11 de España. Pues a ver si hay suerte, la tenemos mirando. 36 polaca y 15 francesa. Pero vamos a ver si nos pueden dar el dato, si tenemos ahí la información. De momento 4 minutos. A ver si... ¡Antonio Ortiz nos lee el WhatsApp! ¡Antoñito, lee el WhatsApp, Toñito! ¡Antonio Ortiz, mira el teléfono! Está concentrado de momento haciendo su labor de mesa y ahora golazo para Polska, para Polonia. Volvió a marcar, en este caso, Olivia Tongalska. Bueno, ahora hay cónclave de responsables, viendo si las goteras van bien o no. En el pabellón Fernando Argüelles, recordad que a las 8:30 juega España frente a Chequia en este caso. Moviendo Wendy Semedo. Lo celebra Gregory Capel. Sigue 10 arriba Francia. Moviendo ahora. Vamos a ver. ¡Hay golpe franco! Lo celebra ya el banquillo azulón. Si es que había alguna duda de momento, porra, para mí estaba muy claro, No, creo que había muy poca posibilidad desde el principio. Ahora están cómodas disfrutando de la victoria. Estos minutitos saben muy bien, ¿no? Cuando se va ganando, cuando se va perdiendo. Cuando se va perdiendo, no. Tiene que terminar ya el partido. Otro más para Francia. Escora gol. Now of Lea Mayuro. 15. La 15 lleva 5 goles a 36. No solo. Es posible, no han encontrado muchos goles. Los goles han venido del extremo del pivote, así que con 7 metros se ha convertido. La con 5 goles la 15 de Francia se coloca segunda. Así que tendrá la final para conseguirlo. Nos comenta también que la 15 lleva toda la segunda parte del banquillo, porque no puede marcar. Es cierto. Toda la razón. De hecho, está saltando ahora mismo. Pues Matil Melik. 18 goals de second position y de classification de Max Goal. O de Maxim Goal. ¡Salta el banquillo francés! ¡Lo celebra! ¡Quedarán 20 segundos! ¡Esto se acaba! Aunque habrá golpe. 15 segundos con posición. Possession for Poland. Polska. Y la bandera. De su municipio. ¿Entiendes que sí?
Lo hemos buscado antes, el municipio de Francia. Es un toro. Pues finaliza el partido. ¡Enhorabuena a Francia! ¡Le Bleu! ¡Ale Le Bleu! Estará en la final, habrá 7 metros para finalizar el partido. ¡No va a tirar la capitana! ¡Polaca que lo erra! ¡Ahora sí! ¡Francia! ¡La France! ¡En la final! ¡Enhorabuena! ¡Congratulations! ¡French! ¡Tocará hacer los deberes ahora! ¡In this moment! ¡Spain! ¡Tú! ¡Versus Chequia! De momento, gran partido de las francesas. 12 arriba. Sin complicaciones, porra prácticamente, a su lado lo justo necesario. Sí, creo que la han controlado desde el primer momento. Una de semifinal muy bonita por su parte, así que justa vencedora. Esperemos que nuestra guerrera le acompañe en la final. Es a las 8:30, ya saben, España-Chequia, Spain versus Chequia. En Call Pass Time. Nosotros que dejamos de momento con el saludo de la jugadora, mejores jugadas. Este partido, como siempre, porra, Javi Porra, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a ustedes. Te dejamos ya descansar, nos veremos seguramente mañana o el domingo, ya con la finalísima. De momento, vamos a consultar a qué hora es la final. Adelantamos ya que vamos a dejarte con las mejores jugadas de este partido. Hay cambio, final femenina a las 10, la masculina a la 1. There is Jane with the hour of final. Woman, play 2:10 o'clock and men 2:01 o'clock. Dejamos con los celebraciones. Ayuda a Francia porque así no corta el ritmo que estaba acabando el partido.
chance. Sí, hemos visto un dato curioso, creo que ha habido solo dos minutos por parte de Polonia, y solo la primera parte. Creo que eso denota... Just finished the first women's semi-final with the French victory. They will be on the final on Sunday. Mathilde, you have scored 5 goals today. Tell me about that. Do you feel sure for playing against the other finalists? Do you think that you could play well against them? We are very happy of this result, and là on a gagné une belle équipe. On avait à cœur de faire un beau match pour se mettre en confiance parce que c'est seulement la troisième opposition que l'on faisait. On a eu un très beau match hier contre l'Espagne. On a commencé à créer des affinités. Là, on a fini le travail qu'on avait débuté hier, et maintenant on va avoir à cœur de rencontrer une de ces deux nations demain et de revenir avec l'or après. Okay, and. If Spain gets qualified, do you think that your team could win them? Yes, of course. On a vu, je pense, qu'il y avait un gros match et c'était hyper intéressant parce que les deux équipes se répondaient. Donc, honnêtement, on est en Espagne, ce serait la plus belle des choses de se rencontrer à nouveau. Mais que le meilleur soit en finale, et on aura à cœur de faire un très beau match en tous les cas. Okay, thank you, Mathilde. Thank you, bye. Bye.